Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara. Hola, mi nombre es Martín. Yo soy Josefina. Nosotros formamos parte del grupo Ocupar el Baldío, una propuesta que busca generar una plaza participativa en San Luis. La idea es esta plaza en el pueblo de Tilizarrao, San Luis, un pueblo de unos 6.000 habitantes aproximadamente, en un barrio con mucho asentamiento informal, en un barrio que está en la periferia del pueblo, donde termina el barrio, empieza el campo. Es un entorno urbano rural. Justamente en este barrio surge hacer esta propuesta porque la municipalidad tiene pensado realizar distintas intervenciones. Por ejemplo, erradicar las letrinas, llevar las cloacas, forestar, desmalezar, limpiar un poco toda la chatarra que hay en el barrio. Y en el marco de esto piensa hacer una plaza. Nosotros propusimos hacer esta plaza de un modo participativo. Para lo cual, la primera decisión que tomamos fue ir a comentarles a los vecinos de qué se trataba esta propuesta. Debido a la escala del barrio, nos permitió ir casa por casa. Tuvimos muy buena respuesta de parte de los vecinos, detectamos mucho entusiasmo. Y bueno, decidimos hacer otro encuentro a las 2 semanas, ya en el lote, en el terreno, con el fin de generar apropiación del mismo y empezar como a relacionarse un poco más con la escala del lugar, con los árboles que ya hay plantados y demás, para bueno, empezar a pensar desde el lugar, en el mismo lugar, ¿no? Comenzamos primero haciendo como una especie de compromiso vecinal, le llamamos. Esto surgió a partir de que cuando paseamos, haciendo el relevamiento, charlando con los vecinos, todos decían que le iban a romper a la plaza, que iba a durar poco, como duran todas las cosas en el barrio, que iban a romper como se rompe la luminaria. Entonces, ante eso, un poco buscando paliar este escepticismo de los vecinos con su propia plaza, les proponíamos hacer un compromiso vecinal y después firmarlo. Es decir, en ese compromiso escribían cosas del tipo que la plaza era de todos y para todos, que todos la tenían que cuidar, que había que resguardarla como el patio de su casa, y bueno, cosas de ese tipo que un poco lo que buscaban era bueno, tratar de que los vecinos se empiecen a apropiar de esta plaza. En una segunda instancia se pusieron a trabajar a partir de distintas ideas rectores de mobiliario, luminarias, a dibujar sobre papel la plaza que soñaban, la plaza que querían, qué tipo de juegos, qué tipo de bancos. Y ya en una última instancia empezamos a charlar de cuál podría ser el nombre de la plaza. Notamos que se usaban mucho los rasgos identitarios del barrio en nombre de la plaza, como Placita Evita o nombres como la Virgen de Lourdes, que se trata de una gruta que está dentro del barrio, y eso nos parecía como muy valioso. Eso fue lo que fue el primer encuentro que hicimos en el barrio. Bueno, y a futuro, nosotros proponemos diferentes temas, o sea, diferentes encuentros para tratar otros temas relacionados a la plaza. Creemos que todo esto que nosotros proponemos va a ir variando en el proceso según la implicancia y la recepción de los vecinos. Como por ejemplo, una de nuestras propuestas, siempre trabajando junto con las áreas de la municipalidad, por ejemplo con las áreas de espacios verdes. La idea es plantar árboles autóctonos en la plaza, uno por familia. Después también planteamos ciertas actividades culturales, ferias, juegos. Y también proponemos talleres como por ejemplo de mosaicismo para que ellos puedan realizar intervenciones en la plaza. Creemos también que la plaza puede funcionar como un ejemplo para la realización de otras plazas en la provincia de San Luis o en otros lugares donde los vecinos sean los que la construyen desde un primer momento y de esa manera se apropien de su espacio público. Bueno, creemos también, por último, que la plaza funciona como una oportunidad, como una excusa, digamos, para que las personas se junten, trabajen en equipo, generen estos espacios y lugares de encuentro y comiencen a identificarse como una comunidad. Sí, lo más valioso del proyecto para nosotros es que
esta gente que está en una zona bastante precaria, digamos, en la ciudad, en un entorno como más aislado, si se quiere, empiecen a tener como ese espacio de encuentro que hoy es más que nada de manera espontánea o como en rincones que no tienen un espacio físico que los contenga. Y bueno, en esto creemos que el curso nos dio como las herramientas también para entender de que ese espacio no solamente que es necesario, sino que lo construimos entre todos y que es un derecho que tenemos que hacer valer como tal. Claro, que los vecinos sean protagonistas de su espacio público, de la construcción de su espacio público. Chao. Chao.